con la gente que no use su mascarilla. Claro, claro, realmente ya tenemos varios días orientando, regalando mascarilla, exigiendo, llevándolo a la fiscalía para que realmente le hagan una sanción por no usar mascarilla, para que protejan a su familia y a ellos mismos y no temperan. O sea que vamos a arreciar todo el tiempo. Nosotros no nos vamos a detener, nosotros vamos a luchar por nuestro pueblo y vamos a luchar por nuestra gente aquí en San Francisco de Macorís. Vemos un joven que dice que es médico y como quiera usted lo lleva hacia el cuartel preso. Dice que es médico pero está sin mascarilla. Entonces él tiene que dar el ejemplo a los ciudadanos como médico. Y él debe tener su mascarilla puesta para protegerse y proteger su familia y proteger a los ciudadanos. Gracias.